Es el hijo de fantástico de la querencia tropicana de Santana. Hay un barreto en tu mano. Sobrador. Número uno. Se presentó como número 3, pero inadecuado, y la dirección técnica ha permitido que participe. Ya va a salir número 3, Milagro de AM. Independiente por Camándola del Rocío, monta Álvaro. Es el de cara a la gente en Camándola del Rocío. Álvaro Vergara es montador. El potro número uno, allí está Zacarías Royal de Hacienda Royal. Zacarías Royal. Y el dulce sueño, el metralleta de Hacienda Royal. El hijo de monta Alirio Sabogal Quintana. Alirio Sabogal es número 4, Ponderosa Rey de los Andes. Mango 81, Guayaba. Por el número 4, Ponderosa Rey de los Andes. Sueño de la corona en Ponderosa Carmeña de Chapala, monta Andrés Felipe Rojas. Número 5, Danzarín de Lotoyal. Andy de la Justicia, en Medusa de la Isla. Monta Pedro Segovia Brit. Con el número 6, Pregonero de Villa Natalí. Es un hijo de Mandarín de Marichú en Consentida. Monta Gabriel Zapata Palacio. El hijo de Mito del Líbano Peo en Sentencia de Sardinas. Número 7, Rey de Luna de Santa Inés. Un hijo del Mito del Líbano Veo en la Sentencia de Santa Inés, monta Álvaro Atahualpa. Este es el hijo del Mito del Líbano Veo en Sentencia de Santa Inés, su montador Álvaro Atahualpa. Fonendo de Galeno. Este
Vino griego de Santa María en Máscara de las Guacas, se monta José Alexander Betancourt. Número 2, Airo Barreto, montando a Mimado de Cerezales. Tiene 46 meses de edad, color naranjuelo. Es un hijo fantástico de la querencia en Tropicana de Santa Ana. Su abuelo materno es Sensacional de Santa Inés. Su propietario Reinaldo Rodríguez y Pasta en Pesoreras JB. En el Carmen de Viboral, monta Jairo Barreto Guzmán con el número 2, Mimado de Cerezales. Sensacional de Santa Inés. Su creador, Jairo Hacienda Cerezales, de propiedad de Reinaldo Rodríguez. Es el transcurrente de Pesadera JB, el Carmen de Viboral. Su mutador, Jairo Barreto Guzmán. Número 2, Mimado de Cerezales. Abuelo de 41 meses de edad, el mito del Líbano veo en la sentencia de Santa Inés. Su abuelo moderno, cortesano de la Vidrina. Su criador, Santa Inés, propiedad de Víctor Manuel Agudelo, y pasta en las pesoreras de Álvaro Atahualpa en Río Negro. Monta Álvaro Atahualpa, número 7, Rey de Luna de Santa Inés. Criador Santa Inés, de propiedad de Víctor Manuel Agudelo. Este gran se encuentra en las pesoreras de Álvaro Atahualpa en Río Negro, Antioquia. Álvaro Atahualpa es un montador, pero si es de Rey de Luna de Santa Inés.
categoría de los potros en proceso de adiestramiento en el andar del paso fino colombiano. Un buen grupo también en esta oportunidad. Pongamos el movimiento, el potro que porta el número 5, por favor. Se comparan dos grupos de ejemplares. Inicialmente movimos tres potros para ubicarlos en sus respectivas posiciones superiores y luego movimos otros tres ejemplares que estaban cerrando el marcador. Y en esa comparación, este potro número 5 inició el mejor la categoría y en la medida que fue transcurriendo la misma fue perdiendo estabilidad en su parte posterior. Ya no tuvo la misma consistencia que nos mostró cuando ingresó a la categoría. Por eso él está cerrando el marcador en esta oportunidad, para él la cinta blanca del quinto lugar. Ahora movamos el ejemplar que porta el número 1, un potro más estable. Ocurrió lo contrario con este ejemplar. Al inicio de la prueba estuvo ligeramente descalibrado, luego se fue estabilizando y terminó haciendo mejor el ejercicio. Este es el ejemplar merecedor a la cinta verde del cuarto lugar. Tercer lugar, el potro que porta el número 3. Observémoslo, un potro con mejor expresión de finura y pulimento, con muy buena expresión cuando pasa por la pista de resonancia porque da muy buen tono, muy buena sonoridad. Para él, la cinta amarilla de tercer lugar. Los tres potros de la parte superior de la tabla de clasificación. Los tres potros con buena presentación, buen agregado por manejo, con buen recorrido. Al observarlos detallados y al escucharlos y mirar cómo terminan los potros, en esa observación final hubo un potro que para todo fue claro, se mermó. Los otros dos potros manejaron mayor frecuencia y un mejor ritmo. Él se mermó ligeramente y eso se observó y se escuchó al precisar esos movimientos cuando pasa por la madera, por la pista sonora. Pongamos el movimiento del potro que porta el número 8, por favor. Un potro de buenas características en sus movimientos, pero reitero, al observarlo en la comparación con los otros dos ejemplares, este potro dio ventaja en esa comparación. Para él, la cinta roja del segundo lugar. Pongamos en movimiento los ejemplares número 2 y número 7. Fueron los ejemplares que mantuvieron un mejor ritmo a través de toda la prueba. Cuando nosotros los observamos en la pista blanda y en la pista de resonancia, hay un potro que mantuvo una mejor línea de trabajo en la pista blanda, el otro en la pista sonora se entona muy bien, pero en la pista blanda no maneja el mismo nivel de ejecución. Si nos acordamos de la prueba individual, a la hora de hacer los giros, hubo un potro más ágil que mantuvo el mismo ritmo, la misma rapidez. El potro que ha hecho mejor las cosas en esta categoría, muy reposado. Más reposado por su boca, más cómodo, muy natural girando en línea recta, en la pista blanda y en la pista de resonancia. El potro que ha hecho mejor las cosas en esta categoría es el potro que porta el número 2, para él el título de mejor potro en proceso de adiestramiento. Cinta azul de primer lugar para el potro que porta el número 7. Queda de la siguiente manera, mejor potro en proceso de adiestramiento para Mimado de Cerezales. Con un Aranjuelo, hijo de Fantástico de la Querencia en Tropicana de Santa Ana. Su abuelo materno Sensacional de Santa Inés. Propiedad de Reinaldo Rodríguez, monta Jairo Barreto Guzmán. Primer lugar para Rey de Luna de Santa Inés, un Aranjuelo, hijo de Mito de Olivo Noveo, en Sentencia de Santa Inés. Su propietario Víctor Manuel Acudelo y pasta en Pesaderas Álvaro Atahualpa en Río Negro, monta Álvaro Atahualpa. Segundo lugar para Fonengo de Galeno, el saino de 40 meses, hijo de Vino Griego de Santa María, en Máscara de las Vacas, tronante de la Gitana, su abuelo materno, Fernando Carrasco, su propietario, y pasta en Río Negro y monta José Alexandre Betancourt. Tercer lugar para Milagro de AM, un hijo independiente en Camándola del Rocío, propiedad de Giovanni Augusto en La Cumbre, monta Álvaro Vergara. Cuarto lugar para Zacarías Royal de Hacienda Royal, hijo de Dulce Sueño de Lusitania y Metralleta de Hacienda Royal, propiedad de Hacienda Royal, mandó Alirio Sabogar. Y quinto lugar para Ansalín de Lotoyal, el hijo de Dandy de la Justicia en Medusa de la Isla, propiedad de Criadero La Caridad y pasta en Río Negro, montado por Pedro Alonso Segovia Brit. Así quedó entonces la competencia número 58 de los potros
en proceso de adiestramiento de 36 a 48 meses de edad. Vámonos a los grandes campeonatos de yeguas y caballos en el paso fino colombiano. Hemos terminado ya las competencias, nos quedan pasando los campeonatos. Y atención, amigos, que nos queda faltando toda la trocha haciendo ya las